familias y empresas caminando. Hoy es el día de nuestro aniversario. Vamos a hacer un desayuno como se hace en Italia. Hemos encontrado un lugar. Entonces, vamos a comer. La panadería rústica, así se llama, ¿eh? Aquí está la prueba. Mundo rústico. Vamos adentro a ver. Aquí son los croissants de chocolate, de almendra, croissant. Tiene una buena pinta, ¿eh? También hay dona. Wow. Ahora estamos aquí. Para mí, un cappuccino y un croissant con la almendra. ¿Eso chocolatino no caes con café? Sí. Ok, un chocolatino. Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel. Ella, de hecho, es profesora de italiano. Es que yo lo tomé en la prepa italiana, casi así. Se no lo pane todos los días, lo perdí. Exacto. Es un poco fácil per persone che parlano spagnolo. Sì. Vamos a provare, qui hai il cappuccino. Pongo un poco di zucchero. Credo che sia delizioso. Che ricco. Lo vedo. Felice anniversario. Grazie. Es buenísimo. Es increíble porque está súper llena de crema y se cae afuera. ¿Te gusta? Sí. ¡Wow! ¡Qué rico! Sí, sí, familia. Ahora es el momento italiano de verdad. Vamos a comer una super pizza italiana. Sí, sí, familia. Ya la probamos. Una vez fuimos ahí nada más para probar cómo era. Y es de verdad italiana. Mucha pizza aquí en México no son de verdad italiana, pero esa sí. Tenemos varios tipos de pizza en Italia y esa es la pizza napolitana. A mí me encanta. Se llama Pizzería Napolitana Radici. Vamos por arriba. Es pequeñito, pero muy rico. Anda. Aquí hay la Vespa italiana. Wow. Un buen panorama con la palma. Ya llegó la pizza. Wow. Qué buena. Todos los alvéolos aquí significa que es bueno. De verdad es muy bueno. Me gusta mucho. Oh, también el tiramisú y la panna cotta. Sí, sí, familia, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Piace? ¿Te gusta? Bueno, sabor italiano. ¿Quién están los cocineros? Gracias, era muy buena. Gracias, hasta luego, chao. Chao. Wow, tengo que admitir que era increíble, algo mágico. Muy feliz de ver la comida. Hola, lindo. Este se llama la deidad de Hecho. Es una deidad que hay que atenderlo con dinero, postres, agua, tequila, aguardiente. ¿Para qué? Para que nos traiga toda la energía positiva, ya sea nuestro negocio, familia o a uno mismo. Aquí está, mira. ¿Es una divinidad maya o...? Yoruba, una divinidad yoruba de África. ¿Y por qué está todo...? Sí, el pastel. El pastel. Esta deidad hay que darle tributos. Le gusta el pastel, miel de abeja, aguardiente, aceite de palma. Se llama Echu Aye. Otro día, en ese momento, estoy con... Bueno, estamos en la calle principal. Vamos a encontrar una eléctrica. Hay mucho tráfico por la mañana. El camión. No sé la verdad dónde puede estar una eléctrica. Vamos a ver aquí si venden un cable. ¿Vende cosas eléctricas? No. Eléctrico acá adelantito en la tlapalería. Gracias, señora. Me ha dicho que hay una tlapalería. Sí, familia.
Emi tiene la pieza que necesitamos. Buenos días. ¿Tiene esa pieza, por favor? ¿Algo parecido? No. No, joven. ¿Dónde puede encontrar algo así? Hasta portales, yo creo. Por aquí no, joven. Por ese aquí me una tienda de Steren o algo así. Una tienda de Steren. Steren. Ándale. ¿Dónde hay una en portales? Portales al mercado portales. Ándale. Gracias, señor. Que le vaya bien. Bueno, llegamos a la tienda. A mano izquierda. Todo derecho, casi pasando la siguiente calle. Ándale, gracias. Bueno, aquí hay un camión. Entonces, aquí te venden de todos: calentador y todos. En búsqueda de una eléctrica. Electrónica, maletín electrónico. A ver si tiene. Buenas tardes, ¿vende piezas así por casualidad? En electrónica, todo derecho. Ok, gracias. Bueno, seguimos adelante. Ay, Emi, que me ayuda. Nosotros vamos a ver dónde está la electrónica. Puede ser que esa es una electrónica. Hola, buenas tardes. ¿20 piezas así por casualidad? No, cruzando la calle media cuadra en electrónica. Ándale, gracias. Entonces a la electrónica, cruzando la calle. Sí, es esa la electrónica. Mira, busco una pieza así. Ah, la tiene, qué suerte. Entonces la encontramos. Sí, sí, familia. Bueno, ya tenemos la pieza. Puedo editar. Qué bueno, eso sí está bueno. Vamos adelante. Seguimos el día con ese video. Música. Por la mañana, qué bonita esa furgo. Que todo derecho se tendría que llegar donde se tiene que ir. Sí, ahí hay la iglesia, hombre. Creo que vamos en la dirección correcta. Yo pasé por acá. Non più trai farfelloni, amor. Ahora quiero hacer una pasta dragón. ¿Cómo lo hacemos nosotros en Venecia? Va a ser una receta rápida. Voy a hacer la salsa de tomate. Ya la compré hecha, pero voy a ponerle también un tomate. Así va a salir más sabrosa. Normalmente el tomate se tendría que hervirlo y después se va a quitar la cáscara que tiene arriba. Entonces así vamos a hacer la salsa más buena. Se pasa en la licuadora. Ese pasaje no lo vamos a hacer, pero va a salir muy buena. ¿Qué se necesita? Es salsa de tomate, cebolla, carne molida. Mucho le pone carne molida de res y puerco, pero personalmente nada más de res. Empezamos a quitarle la cáscara al tomate. Yo no lo voy a hervir, le voy a tirar la cáscara y la voy a cocinar directamente en la olla porque ya tengo la salsa hecha. Nada más le va a dar un poco de sabor. Le quito lo que está aquí, quitamos la cáscara. Entonces ya corté el tomate y ahora vamos a cortar la cebolla. Vamos a cortar la cebolla. Para mí la cocina es también un poco un arte. Cada familia tiene su receta de ragú. Estamos hablando de la familia en que hace el ragú, de la familia en que hace la comida. Es nada más una manera de una familia. Ya cuando es doradito yo le pongo un poco de agua, porque ya está doradita, entonces el agua la va a cocer también adentro. Le pongo también el tomate. Ahora vamos a poner la carne. Mejor que el tomate sea rojo el más posible. Yo tengo la carne congelada. Y así es, vamos a aceptarla como es. No había pensado de hacer un ragú, pero ya que lo hacía, ¿por qué no lo vamos a hacer que todo puede verlo? Sí, sí, familia, así es. También hay el ragú de Napoli, que es diferente porque se pone carne gruesa y se deja casi 3 horas. Y lo de Venecia más o menos es una hora y media. Se tenía también que poner vino blanco. Algunas personas le ponen también el rojo para que se sepa más bueno. Yo no lo tengo, entonces no lo voy a poner. Una de las cosas que vamos a poner es un poco de romero. No es obligatorio. La carne se tendría que primero fríer la cebolla y después se pone la carne. Después la salsa ya hecha. Ya es la hora de ponerle la salsa. Yo he puesto más o menos medio kilo de salsa. Después va a ser demasiado densa. Se puede poner un poco de vino. Una cosa es que le voy a juntar. Ese romero, y dejámoslo ahí.
Y un poco de sal. Moverlo para que no se pegue abajo. Mi abuela se va a revoltar en la tumba. Sí, para muchas cosas. No estoy haciendo un verdadero ragú. La carne era congelada. Faltaba la salsa de tomate hecha en casa. Abuela, en el cielo. No te preocupes. Otra vez lo voy a hacer mejor. Es que ahora quiero comida italiana. Y no hay manera de hacerla mejor de así. Igualmente va a salir muy buena. No tengo la olla. Vamos a cocinarla directamente a la olla. He puesto a hervir un poco de agua porque se tiene que darle agua hasta que se cocine. Muy parecido a cómo se hace el risotto. Ponemos el agua, continuamos a mezclar todo el tiempo y juntarle agua hasta que no se cocine, poco a poco. Es muy importante moverla todo el tiempo, no como estoy haciendo ahora. ¡Que no la muevo! ¡Hay que mover! ¡Hay que mover! Ya la pasta es hecha. Aquí está, fueron 750 gramos de pasta, 1 kilo de carne y 1/2 kilo de salsa, pero para mí era mejor hacer la pizza. Sí, lo único es la salsa que se tenía que hacer, cocida en la olla plana, no sé cómo la llaman aquí. En italiano la llamamos una padella. Habemos comido y ahora, después de editar un poco, quiero llevar Emi al parque juego. Sí, se trabaja. Hola. Bueno, aquí hay el parque juego. Ahora Emi merece de jugar. Hay mucho juego, de hecho. Y hay también el tren. Wow. Eso sí es un parque juego profesional. ¿Cómo no? Otro día, mismo parque juego. Quería agradecer a todos los comentarios positivo de la familia de Sopesas Caminando. Gracias de verdad. Son ustedes que dan vida a ese canal. Muchos me han comentado. No mirar los comentarios feos. Gracias por el consejo que todos me han dado. Y la fuerza que siempre me donan. Sí, es una familia que busca Sopesas Caminando. Donde todos nosotros estamos parte de eso. Entonces, gracias. Gracias de verdad. Vamos a ver una casa rodante. Parece bien, de verdad. También las personas que me lo venden. Es una persona de confianza. Conocida. Una persona famosa. Creo que una super oportunidad para todos nosotros de la familia Sopesas Caminando. Así podemos ver más lugares a permitir que Sopesas Caminando muestre las cosas bonitas que hay. Entonces, sí, está lloviendo. No he traído la chamarra para mí. El clima me sorprendió. He tenido que darle mi chamarra porque tenía frío. Ahora estamos aquí esperando Zaira y tendría que llegar. Esa es la situación. No creía que iba a ser frío. La Ciudad de México me sorprende siempre. Tengo que admitir que sí, es así. Bueno, llegó también Zaira, lo refuerzo. Aquí está la familia al completo. Y ahora vamos a buscar algo de comer. Hay que comer, tenemos hambre. Y vamos a ver lo que nos va a llevar la vida. ¡Wow! Es un lugar donde hace béisbol. Nunca lo he visto en mi vida. Ándale. Merece. Aquí hay frito de pescado. Ah, qué bonito ese local. Sopa de papa con porro, sopa de pasta, arroz, fusil, ensalada, filete enmarinado, pollo de carne y sopa de pollo. Ándale, aquí hay pescado. ¡Chao! ¡Pecabú! Dale, seguimos adelante y vamos a ver qué vamos a encontrar. ¿Por qué no? Aquí hay reparaciones de coche en directo en medio de la calle. ¡Wow! ¡Qué palma, eh! ¡Esa es una palma de verdad! Cansada, ¿has escuchado? Tiene hambre. Eso rollito. Ah, yo también uno de rollito. Gracias. Soy amor. Mamá, yo voy a comer. Hay un poco de salsita, vamos a ponerla. Tiene cebolla. No. Gente me ha dicho que es muy picosa, entonces vamos a probarla. Cosa, ¿eh? Es así, la siento. De verdad pica. Pues ya comimos. De verdad, me gustó mucho. Y ahora vamos a regresar en casa. Está lloviendo en el regreso para irse a casa. Nos esperamos aquí. Ahora sí está lloviendo bastante. Parece un local muy lindo. En este momento estamos aquí esperando que se pare de llover. Esa es la situación. Hay lluvia. ¿Meses? Ah, lleva meses. Tres, cuatro meses. Esperar a que se baje un poquito la lluvia.
Todavía estamos aquí esperando la lluvia. No para de caer. Así es la vida. Tenemos que aceptarlo. Esperamos y vamos a ver cuándo vamos a regresar en casa. Thank you.